Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. El sector maquilador de Piedras Negras espera continuar durante este 2023 con el crecimiento que ha registrado en los últimos años. Así lo indicó en la entrevista el presidente del Grupo de la Industria de Exportación, Gustavo Gutiérrez García. Pues bastante bien. Según tengo entendido, andamos viendo la posibilidad de que se consigan alrededor de 3,000 nuevas vacantes. Okay. Ese es el plan. Sí, ese es el plan en todo el año. Entonces se ven muy buenas perspectivas para lo que es la industria maquiladora. Entonces no bajamos ritmo, ¿no? A veces con el cambio de año algunas plantas paran, cosas por el estilo. Ahora prácticamente nos quedamos continuos. Estamos continuos. Tenemos una plática todavía pendiente con el licenciado Claudio Bres para ver cuáles son las cosas que se vienen acá para el norte del estado. Y prepararnos, ¿verdad? Más que nada, apoyarlo.